Hello. Every Friday a little ceremony takes place so that the students that are about to leave get their certificate at the last day and have the chance to say goodbye to the school, the teachers and the other students. Bien. Y para ello vamos a empezar a dar nuestros reconocimientos. Estamos un poco tristes, ¿sí? Porque pues muchos se van y no queremos que se vayan, no queremos, pero al final es parte, ¿sí? Bien, de las... Sí. Muchas gracias a las profesoras, especialmente Marian y Santa María. El futuro profesor Manuel. Ah, sí, el tiempo ha pasado mucho rápido. Sí. Gracias. Gracias. Gracias a mis profesoras Marian y Santa María. También a Manuel. Muy bien. Aprendo. Oh, ya. Aprendo mucho. Ajá. Las tres semanas pasadas. Muy bien. Gracias. Gracias. Y bueno, Brigitte, que está con nosotros desde el 8 de agosto, mira. Y tienes con 180 horas de español. Gracias. Gracias. Sí. Es difícil decir hasta pronto, no adiós, hasta pronto. Muchas gracias a mis tres estudiantes que se van hoy. Fueron 4 y 3 semanas muy agradables, muy divertidas. Nos reímos mucho, aprendimos mucho también. También aprendimos mucho, mucho aprendimos. Poquísimo. Hoy empiezan el siguiente paso, que es su viaje para los tres por Latinoamérica. Y ojalá que les vaya muy bien. De todo corazón, espero que se hayan divertido mucho, que hayan aprendido mucho. Y yo sé que van a tener unas aventuras increíbles. Espero videos y muchas fotos. Entonces voy a empezar con Juliet. También quisiera decir gracias a todos. Gracias a ti. Nuestro viaje va a ser más seguro y además mucho más divertido. Y no solo nos has enseñado sobre el idioma, pero también sobre drogas,
Magdala is King Tinga. Mi Alia recordará como un pura profesora loca. y recuérdanos. Sí, muy bien. Recuérdanos. Por último, pero no menos importante, George. Muchas gracias. Wow. Estoy orgulloso. Sí. Y creo ahora mismo es mi turno para decir algo. No sé si ustedes conocéis Tucholsky. Tucholsky es un escritor famoso de Alemania y tiene una frase famoso que dijo: si tú tienes la oportunidad para dar un discurso, abúsalo. Ah, muy bien. Pero no os preocupéis, doy solamente un discurso corta. Ojalá que lo sea verdadero. Al principio, muchas gracias a todos. Muchas gracias a las personas que cuidan el edificio. Me gusta mucho. A las personas que cuidan las habitaciones. Las habitaciones son limpio, que me gusta también. Y a las personas en la oficina que organizan todas las cosas cada día. Y especialmente, muchas gracias a Santa María, Marianne y tu esposo para la oportunidad de gustar vinos de México juntos. Esa noche era una experiencia inolvidable para mí. Muchas gracias por eso. Y ¿dónde está Natalia? Aquí. Natalia, mi primera profesora para mi clase privado. Muchas gracias. Nuestras clases siempre eran muy divertido. La combinación de conversación y de gramática me gusta mucho. Puede aprender mucho y nosotros hablamos sobre diferentes temas y también sobre las diferencias entre países diferentes en Latinoamérica. Por eso aprendí algo sobre las costumbres en los países y además aprendí porque tú aún tienes un móvil que está bloqueado. Sí, vale. Muchas gracias a mis compañeros de mi clase. Nuestras conversaciones siempre estaban muy interesantes y muy divertido. Y por último, pero no menos importante, Miri, mi primera profesora de clase en la mañana con el grupo. Y me gusta mucho tu estilo de conducir la clase. Siempre estaba una buena combinación de conversación, de gramático, de estudiar, de discutir.
muchas gracias por eso. Y ojalá, ojalá que la escuela siempre tenga suficientes estudiantes. Sí. Porque en cuando tenga tiempo, regresaré a aquí. Muy bien, aquí te esperamos. Siempre. A todos. Aquí los esperamos siempre. Miri, por eso y por la vida. Muchas gracias. They went by so fast, incredible, and I learned so much, and I can talk to everybody here in Spanish, and it makes a lot of fun. And after that I started celebrating in the residence with a cocktail night, and then we went out to celebrate with a karaoke bar. Dame con un beso en el callejón, dame tu sonrisa, dame seriedad, dame si es posible la posibilidad de llevarte a la cima del cielo, donde sin Carmen, tuve un tan gran tiempo aquí.